Declara este día en victoria. El poder está en Cristo Jesús para vencer. Fuera depresión, fuera tristeza. A partir de hoy, tu vida nunca será la misma. El ayer pasó. Libérate de esa esclavitud del ayer. Tú no puedes hacer nada por lo que pasó. Vive el día de hoy, el presente, que de él depende tu futuro. Tú serás lo que tú quieras ser. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Nadie siente por ti ni piensa por ti. Te voy a dar un ejemplo de 10 minutos. Yo tengo una demanda en Miami. Tengo unos gastos como de $40,000. Y anoche tuve una conversación con un amigo en el aeropuerto. Me dijo: Pachá, te tienen sofocado. Y el Denny Florencio, la hermana de José Miguel Florencio, lo que defalcaron lo hizo. Digo: oye, José Miguel Florencio, que le tradican esta semana, y el Denny Florencio. Digo yo: oye, que yo estoy sofocado y en presión. Presión tenía yo en Santiago, en el Ejido, cuando yo me levantaba de mi cama y no había ni pasta dental para yo cepillarme, y tenía que cepillarme con jabón de guava. Presión tenía yo cuando me llamaron de Ritmo del Sábado, Víctor, al colmado de Don Mejía, de Yayo, porque no había teléfono en el Ejido, en mi casa, para que viniera a la capital a una audición. Y cuando yo llegué a la capital, ya el animador lo tenían. Yo dije: pero a mí me mandó Víctor, mira un VHS. No, es que ya tenemos el animador. Pero mire el VHS, por lo menos para que me ponga a hacer reportaje, es que ya tenemos el animador. Pero déjeme ver, chequearlo. Cuando metieron ese VHS, 1992, 93, no me recuerdo, 92. Jean-Louis Jorge estaba de frente a una computadora, que era un cajón, que yo en mi vida había visto un aparato así, Ricardo Gil. Y viró la cara y dijo: ese es, sin haberme visto. Presión tenía yo, que pesaba 90 libras, le da 16 años. Y mi madre me pidió para Miami. Y cuando me llevaron al médico, el médico me hizo un tratamiento de 11 meses y me dio una carta que no me podían sacar sangre en los próximos 5 años. Ahí yo tenía presión. Pero yo comienzo con un teléfono a tocar puerta y comienzo hoy, sábado 8 de julio, y termino en el 2020. Primero comienzo por Zorrillo Osuna. Zorrillo, necesito $500,000, una ayuda. Me voy a poner David Collado, Fernando Jajún, Monchi Rodríguez, Simón Lizardo, Francisco Javier García, Doctor Oviedo, Ramón Álvarez, Cruz y Minián, Richard Ortiz, José Ramón Peralta, Omar Fernández, el hijo de Leonel Fernández, Danilo Medina, José Lluvere, doblo ahí, Mon Lluvere, René Polanco, Alfredo Martín el Cañero. No, yo no termino en los próximos 20 años. Acaba. Presión. Domingo Bermúdez, dueño de familia Bermúdez, este canal. Presión. Va a seguir. ¿Y qué presión? Yo soy un niño mimado. Presión tenía yo en Santiago con los dientes picados en la escuela, que me decía: mira este diente picado que estaba. Y José Guillermo Suez, yo a los 11 años en el gran JG me dijo: váyase a donde Manolito Jorge, en la Avenida España, dígale que José Guillermo Suez lo mandó para que le arreglen los dientes. Presión tenía yo ahí, que no había la macá, y estaba sofocado y no sabía cuál era mi futuro viviendo con mi abuela. Y qué presión, esto es un cachú. Pero ahora que falta mambo. Simón Lizardo, mi padre, veamos. Pégate y gana con el Pachá. Felicita a Simón Lizardo por ser valorado como el funcionario de mayor aprobación y simpatía dentro del gobierno del licenciado Danilo Medina por la Fundación Corporation Instagram. Simón Lizardo, por sus grandes aportes a la dominicanidad, quien fuera secretario administrativo de la presidencia, quien fuera contralor de la república. Simón Lizardo, quien fuera ministro de Hacienda, actualmente administrador de Banreservas. Pégate y gana con el Pachá le felicita por ser un dominicano de luces, por su capacidad, por ser un gran orgullo dominicano. Pégate y gana con el Pachá lo declara a Simón Lizardo como una gran estrella por siempre. Amor con amor se paga. Administrador de Banreservas, lo conocí en 1996.
cuando iba al Palacio Nacional de la mano de David Gabriel a darle su abrazo al Simón Lizardo cuando era secretario administrativo de la presidencia en ese momento. Cuando el doctor Leonel Fernández, cuando el doctor Leonel Fernández era presidente, Simón era secretario administrativo de la presidencia. Padre, le mandé a hacer este pequeño regalito para que lo mande a buscar, o yo voy y se lo llevo a la casa para que lo tenga en su oficina o en su casa. Cuando hablamos, oye el nombre del pintor. Tú sabes, Pachá, que las artes plásticas son una de las manifestaciones más hermosas y subliminales de lo que es el arte. Ser un artista plástico representa la creatividad, la concepción natal hasta de un ser humano. Y esto se le encargó a un joven artista plástico que, oye el nombre, Amin Abel. Se llama, tenía que llamarse Amin Abel para tener el talento y sobre todo la profilaxis para crear esta obra de Simón Lizardo. Bueno, muchas bendiciones. Téngamelo por ahí, tengo que mandárselo a mi padre esta tarde. Vamos a darle cabida a este show que apenas comienza, el alma y la voz del pueblo. Muchos premios para la gente que está en casita, muchos regalos, electrodomésticos, la nevera, estufa. Tenemos el abanico que no se quema, Discovery Home. Aplauso fuerte para nuestro Discovery Home. La estufa que cocina bueno. Discovery Home. El abanico que no se quema. Discovery Home. La lavadora que lava bueno. Discovery Home. Así que atento en casita. Vamos a ver.